Dios te bendiga más. Dios te bendiga más. Aleluya, qué lindo poder decirle a alguien, Dios te bendiga. ¿Cuánto reciben esa bendición? Amén. Muy poca gente después de este tiempo recibir una bendición, ¿verdad que sí? Porque tal día, ¿cómo estás? Ay, yo, WhatsApp. Pero más de allí no pasan. Pero qué lindo cuando se acerca alguien y te dice, Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La riqueza más grande que un hombre puede tener es... ¿Qué es lo más grande que un hombre puede tener? Paz. Recuérdese siempre eso. Paz. La paz es lo más importante para la vida de un hombre. Imagínese una familia, un hombre lleno de riquezas. Imagínese, pero que no tenga paz. No le sirve nada de riqueza. Póngale una familia llena de riquezas y con la nevera llena y todas las cosas. Pero si en esa familia, en el momento de sentarse a comer un plato juntos, no hay paz. ¿De qué sirven las riquezas? ¿De qué sirve la cantidad de comida? Por eso el libro de los Salmos dice, el libro de la sabiduría dice, mejor es un bocado de pan seco, donde hay amor y hay paz, que en una casa donde hay una mesa llena servida de alimentos, pero hay peleas, hay discordia, hay rencillas. Amén. Es mejor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo más grande que un hombre puede anhelar en esta vida es tener paz en su corazón. Amén. Pero en este día yo no quiero, antes de comenzar a predicar de la palabra de esta noche, sino darle nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Les amo en el dulce amor de Jesucristo. Me da mucho gusto verlo. Me da gusto ver a Iris. Cuando nosotros comenzamos este ministerio, estábamos en la 181. Y un día a mí el Señor me mandó a hacer 3 días de ayuno. Yo no entendía por qué. Y resulta que yo estaba en 3 días de ayuno y me llamó a mí, hermana Erika, con su esposo. Me dice, venga pastor, queremos que hagamos una oración en casa. Y cuando yo fui, estaba ahí en aquel lugar. Y cuando comenzamos a orar en aquel lugar, déjenme decirle que Dios tomó la vida de esta muchacha y comenzó a hablar cosas que en ese momento yo no entendía. En ese momento no comprendía, pero algo que Dios le mostró en ese momento y se me quedó bien grabado, porque donde estábamos nosotros era una iglesia, que era una iglesia bien linda, pero era quizás la mitad de esta congregación, y físicamente en el lugar donde estábamos. Pero ella me decía, o sea, Dios a través de la boca de ella decía, Dios te va a llevar a un sitio donde tiene lugar abajo y tiene lugar arriba. Yo no podía entender eso. Dios te va a llevar a un lugar donde hay un lugar abajo y un lugar arriba para la gente. Pero primero van a suceder ciertas cosas, van a haber personas que van a tratar de impedirte, te van a hacer sangre. Y empezó a hablar cosas. Hermano, yo tomé aquella palabra y la guardé en mi corazón. Y después de un tiempo de eso, comencé a ver tal y cual Dios había hablado por la vida de esta muchacha. Así que cada vez que yo la veo, me da gusto verla y saber que está firme en los caminos de Dios. Y que Dios siga usando tu vida grandemente. Que Dios siga poniendo más palabras. Hay un ministerio maravilloso en su vida, en la vida de su esposo. Gloria a Dios. En la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene cosas maravillosas, cosas preciosas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en el ministerio poderoso del Espíritu Santo. Creo que Dios se mueve. Creo que Dios habla. Creo que Dios va a hablar con menos que nosotros muchas veces nos imaginamos. Creo que Dios puede usar un niño, puede usar un joven, puede usar un viejo. Dios puede usar a quien Él quiera. Gloria a Dios. Pero lo importante es que Dios usa al ser humano. Gloria sea al Señor. Así que me da mucho gozo. Pero ¿sabe qué? A mí me encanta como canta el hermano Estrada. Gloria a Dios. Así que lo vamos a decir, hermano. No tiene otra guardada allí. Otra alabanza guardadita. Gloria a Dios para que nos bendiga el Señor en este día. Dios le bendiga. Vamos a dar una oportunidad más a nuestro hermano Estrada. Hoy le dimos doble trabajo. Amén. Doble bendición. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios lo bendiga.
del sacrificio de amor.